A Jorge Luis, como siempre, muchísimas gracias. Y noticia también muy importante del día en materia internacional, el nuevo desafío de Corea del Norte. En las últimas horas, el régimen de Pyongyang lanzó otro misil balístico, generando alerta en la comunidad internacional. Así lo aseguró el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur a la agencia local de noticias Yonhap. El lanzamiento, realizado a las 3:15 de la madrugada del miércoles hora local, tiene a Seúl y Washington D.C. analizando detalles de la situación. El secretario de Defensa y el jefe del Pentágono, el general James Mattis, aseguraron que este nuevo ensayo representa una amenaza para el mundo. El presidente Donald Trump una vez más advirtió al régimen de Kim Jong-un sobre su accionar. Un misil fue lanzado hace un rato desde Corea del Norte. Solo les diré que nos ocuparemos de esto. Tenemos al general Mattis aquí con nosotros y hemos tenido una larga discusión sobre eso, y es una situación que manejaremos. Medios japoneses aseguran que el cohete voló por 50 minutos, por lo que podría tratarse de un misil balístico intercontinental. El ejército surcoreano sostiene que el misil habría alcanzado una altitud de 4.500 kilómetros, lo que confirmaría la hipótesis de un misil intercontinental con capacidad de volar más de 5.000 kilómetros. Desde abril, Corea del Norte realizaba de 2 a 3 lanzamientos por mes. Los detuvo el 15 de septiembre, luego de disparar un cohete que pasó sobre la isla de Hokkaido, en el norte de Japón. Desde febrero, el régimen de Kim Jong-un ha lanzado más de 15 misiles. Su objetivo es contar con la capacidad de atacar territorio continental estadounidense con bombas nucleares puestas sobre misiles intercontinentales. Pese a los llamados por parte de la comunidad internacional, Corea del Norte rechaza cualquier negociación para detener su programa armamentístico. Sostienen que se trata de una medida disuasoria frente a la que llaman amenaza constante y política hostil de Estados Unidos. Este año no solo ha aumentado la capacidad balística de Corea del Norte, también se ha elevado la tensión entre Pyongyang y Washington D.C.